Hola, muy buenas tardes. Saludándoles con el gusto de siempre. Saludos a mi amigo Nazareno hasta Salta, Argentina, enamorado de las plantas. Bueno, como verán, en estos recipientes he sembrado semillas de palma. Estas son semillas de palma, en el cual en cada recipiente puse de a tres semillas, esperando obtener nuevas palmas. Y acá en este otro lado tengo por ahí algunos esquejes en el cual son esquejes de rosas de un rosal, esperando y tener nuevas plantas, en el cual, o sea, estamos preparándonos para el próximo año. En esta área está una ruda que nació de por sí sola a través de las semillas de ruda que posiblemente cayeron por ahí. Aquí tenemos también esta planta de calanchoe, en el cual en el año pasado les hice el video de su floración, en el cual de esta planta obtuve ya tres esquejes para posteriormente ponerlos en estas macetitas. En esta otra área tengo también hojas de la misma calanchoe, en el cual simplemente, o sea, las puse ahí para obtener nuevas plantas a través de las hojas. En esta otra área tengo también unos esquejes de esta camelina, en el cual, esperando obtener nuevas plantas de esta camelina. Entonces, lo que hice fue simplemente poner esquejes para tener nuevas plantas en el próximo año, ya que me estoy preparando por la razón de que aquí ya muy pronto llegarán los fríos y esta calanchoe tendré que meterla a un lugar más confortable de acuerdo a la temperatura que soporta, ya que es una planta muy delicada. La camelina es una planta que resiste muy bajas temperaturas. Lo mismo la ruda resiste bajas temperaturas, por lo cual la preocupación más grande sería acerca de la calanchoe, en el cual tendría que ponerla en un lugar más confortable para la planta. Bueno, esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero y le guste este video. Haga sus comentarios. No se olvide de compartirlo. Gracias. Dios le bendiga.